Hola amigos, bienvenidos a un video Hola. Nuevo aquí en nuestro canal. Pues hoy estamos aquí como más santos. Aquí se encuentra acostadita y aquí están las chicas. Sí, pues ¿cómo se siente? ¿Ya se siente un poco mejor? Pues sí, pues que me duele, todavía me duele, pero como yo digo que ya me va a dejar de doler cuando me quiten los demás cuartos. Ajá, y es que hoy la llevamos. No se los quitaron todos. Hace un ratito venimos llegando, ¿verdad? De la clínica, que fuimos a quitarle, a ver si le podían quitar más puntos, ¿verdad? Y solo le quitaron 4. Yo pensé que se les había quitado. No, solo le quitaron 4 puntos. No lo quitan de un solo porque como le miran a uno que tiene quizás más vivo. Ajá, ellos tantean, donde uno ya tiene seco, ahí le van quitando uno. Y si a uno le miran quizás que tiene así, que no, que está todavía algo así, va, no le quitan, o que esperan ellos que conforme la semana que van a pasar. Sí, ajá. 4 fue que le dejaron, ¿verdad? Sí, 4. Ajá, solo 4 sí, tiene. Los que me quitaron, pero no, tenía de plano encarnado. Sí, como se lo jalaron, viera, ella me dio nervios y ay, se lo jalaron de un, así sí, despacito, con una pinza. Ajá, que ahí está. Ajá, sí, se yo lo conté que me quitaron los unos simples puntos aquí en el pie cuando yo me corté. Y esa gran herida. Ajá. Y les dijo la muchacha que gracias a Dios, ya le estaba secando la herida, batía. Sí, y que ya no me mira como la tenía de primero. Ahorita ajá. Ya me estaba sanando más. Y dice que la faja le está ayudando bastante, dijo. Sí, igual sí. También como está haciendo dieta, casi ajá. No está comiendo así comida, va, que... Que le haga, no haga daño, porque si come comida así, ¿verdad? Que le haga daño, se le manguda y es peligroso. Entonces ahorita aquí la hemos estado cuidando bien y pues ya va a estar bien primeramente Dios y ya se va a recuperar. Sí, porque es que eso no es fácil. No. No, mira que anoche pues... O sea que yo de darme vuelta así y que me dé vuelta, ay no, no pero puede. No aguantaba el dolor para darme, cuando me doy así vuelta, cabrón. Es que yo no, si estoy solo para arriba, va así como estoy ahorita y me quedo dormida, después cuando ya despierto, porque yo despierto, ajá. Y me siento incómoda y yo no le doy tanto así, ¿no? Cuando me doy vuelta, siento aquí el dolor. Sí, porque el pesor se le va para ahí, ajá. Como queda por un lado, entonces, y ahorita que le quitaron esos 4, tiene que tener más cuidado. Igual no tiene que, aunque ahorita pues ya no andaba caminando así mucho, ¿va? No tiene que andar caminando así ajá. En el patio, ni andar ni ahí. Lejos. Ahí afuera. No, porque eso no quise andar más. Sí. Yo no, sea mentiroso, amiga, no sea mentiroso. No, una vez la llegué que se fue para allá a ver a sus animalitos. Ah, pero amiga, fue solo eso, una vez. Eso fue, sí, pero fue a ver. Eso fue. Es que vos me estás diciendo que yo seguido no voy a ver los animales. No, solo una vez que la llegué ya. Porque aquí va, discúlpenme, pero yo siempre he sido cariñosa con mis animalitos. La otra vez estaba pendiente con mis animalitos. Y sé que no puedo ser igual ahorita, va, porque estoy operada. Uh-huh. Pero esa vez me dio como una cosa, va, como que soy curiosa, pues. Y vine yo y dije, ay, no, dije yo, ahorita que yo no estoy, mis animalitos aguantan. Dije yo, aguantan, va, porque como no hay quienes va a tirar un poquito de maíz. Solo mi esposo, va, él si le va a traer maíz, le tira maíz, va. Pero cuando él se va a vender, ya los animalitos, no hay quienes vaya a poner un poquito de agua. Y yo con eso, y fui, va, ese día. Solo a verlos nada más, va, porque... Y vi que él ya me le había echado agüita, ¿va? Pero sí me vine, ¿va? De regreso. Nomás fue curiosidad. Pero solo fue, ajá, porque yo estaba con eso, ¿va? Y a la misma, sí, y me entristecí. Siempre yo soy así, ¿va? Que me ha entristecido cuando miro que mis animales no tienen agüita. Y así soy con los pericos y los loros, ¿va? Si no tienen su agüita, yo por eso a veces me enojo. Ajá. ¿Te das cuenta, va? Que miedo, sí. Me hablarle. Porque yo cuando tienen agüita los animales, yo me desespero, pues, siento que como que si no hay amor para mis animalitos, entonces yo soy amorosa. Y ese día sí me arrepentí, porque sí me regañaron, ¿va? Me han dado mis regañadas porque yo ese día sí fui, va, es verdad. Pero fue esa vez y que sí, va, sí es esperada, porque yo sentía que no me había quedado así doliente tanto. Pero ya conforme los días iban pasando, más sentía el dolor, ¿no? Dije yo.
Y está bueno que me haya regañado la Sandra, porque sí, va, porque es para el bien de mí, va. Sí, y sí. Ahí a las personas que me han regañado, está bueno, a todos modos, tengo que aceptarlo, es para mi bien. Pero yo sí, va, estaba con eso, que mis animalitos no tenían agüita, que no tenían comida. Y le dije a mi esposo, mira, déjameles agüita y déjameles maicito para que coman. Ya hoy él le va a comprar su maicito, su concentrado, porque tengo unos chumpitos pequeños y él me los está cuidando, él los está cuidando bien. Sí, ya estoy más conforme, ya. Él me dice, yo le voy a dar agüita, le voy a dar comida y no te levantes, me dice. Y ahí estate porque te hace más. ¿Quién levantar. Es, mamá? El amigo. Mi esposo. No, no, ay, pues es que la amiga. No, no, ¿cómo dice él? Por el, pero por eso está explicando que su esposo le lleva comida. No, pero no dijo su esposo. Bien, no, bien, dijo, bien dijo. Ah, bien. ¿Vos escuchaste? Es que como yo estoy aquí, estoy quitándole las uñas a mi mamá, como ella ahorita no se las puede quitar, porque no puede agacharse, va a hacerse. Y entonces yo estoy bien concentrada aquí, pero yo solo estaba escuchando que mi mamá decía, se quedó asombrada la flor amilca. Yo escuchaba que mi mamá decía, él le echa agua, pero como yo estaba aquí, va concentrada, y yo dije, Amilca. ¿De cuándo es? Ajá, es don Luis, sí. Papá Wilson, que él le lleva su comida a sus animalitos que quiere mamá santa, pues. Sí. Él es bien cariñoso también con los animales, porque anterior me ha dicho él, andame un venite para acá, anterior me voy a platicar con él atrás y así, para que él no se aburra, porque él se va a ir a ver su milpa. Bien bonito tiene su milpa. Bien grande la tierra. Ajá. Sí. Ya va a comer elotes. Y luego sí. Creció. Sí, pero las vacas. Pero vieron, estos muchachos son bien cuidadosos, porque cuando andan las vacas ahí corriendo salen a espantar. El Amílcar. Ah. Y todo. Ajá. Y se metió una vaca un día, Amílcar. Ah, sí. Dicen que se metió la vaca, entonces sí. Y entonces la Sandra la iba, un toro dice, y dicen que la Sandra se metió a espantar el toro y ya casi se le tiraba encima, porque hay animales que son bravos, ¿va? Y ahí se andan las vacas, porque aquí no sé por qué la gente mete vacas aquí, pero tienes que meter ganado. Sí, sí, porque aquí es lugar privado, ya como sí, lugar, porque, ajá. Ya tiene gente. Ya hay gente. Sí, porque pongámosle, uno siembra algo y las vacas se lo comen. Por eso no me dieron ganas de tirarse para nada. Antes cuando yo sembraba ahí en la casa palitos así de almendra, cuando llegaba ahí en la tarde. Ni uno parece. Sí, todos caminas. A mí como me gustan las flores, ¿no? Ah, y sí, bastante. Y yo las tengo ahí sembradas, cabal ahí, va, a la orilla. Sí, va. Pero cabal, donde ellos pasan. Pero como hay los niñitos, son niñitos chiquitos que andan pastoreando las vacas, parece, y no las miran. Y tengo mi palo de papaya, tres, tenía uno, dos, tres palos de papaya. Ay, sí, la otra vez cuando ustedes se fueron por y ahí. Telones, y y nosotros no estábamos, y cuando venimos a ver, va a Cristel, estaban todos comidos, sí, todo comido, estaba un palo. Y hoy yo, se, yo se va a enojar mamá santo, dijimos todos. Nosotros nos gustamos, estábamos, va. Cuando yo he estado aquí en la casa, yo no dejo, yo las vacas, sí. Agarro un palito, va, y yo las espanto que se vayan. Sí. Y a mí el cara estaba pensando esa vez que quería pegar las hojas con super blue. Sí, se hubiera secado. Pero si no era mi cara, andaba con nosotros, no fue saber. Ah, si sí, no estaba. Ay, no me delate. No puede mentir, la Andrea, porque la mica andaba con nosotros. Ah. No, son bromas. Ah, cuando nos fuimos allá a la casa de Doña Lina. Ah, ajá. Cuando fuimos a pasear. Qué bonito estuvo ese viaje, ¿va? Sí. No sé. Sí, no sabemos, sí. Sí, le digo yo, no sé, le digo después. Sí, gracias a Doña Lili que fuimos a distraerlo esa vez. Y la pasamos súper bien. Sí. Más mamá Santos que ahí que estaba, que... Se metía en la piscina y le gustaba. Los metíamos porque vos te metiste también. Va. Ah, se olvidaron de nosotros. Sí, ni se acordaban de saludarnos. No, yo anterior le mandaba mensajes, pero usted no me responde. Ah, ay, sí. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te enseño el teléfono? Sí. Ay, no, miren este Amílcar, qué malo. Pues sí. Sí, la Andrea dijo la Amílcar, te mandaba mensajes, dice, y vos no le respondiste. No, ni me mandaba mensajes. Cuando hacían en vivo, sí. No, bien, porque yo comentaba.
En cambio, yo le, creo que le mandé también. Sí, no pues para que responda. Ajá. No. Diana dice que la Andrea no sé. Está hablando con usted, pa. Conmigo. Ah, pero ya le había mandado varios. A mí no, a no sé a si, no, no sé. Saber. No, y es que lo que pasa es que a veces yo casi no contesto. No. Yo sí. Le digo a mi mamá, yo le digo que ella debería de vender los animales que tiene. Porque sí. Pues ella, aunque ella pues ella es bien cariñosa con los animales y todo, pero yo le digo que los debería de vender porque ella no puede andar ahí viendo los animales. Igual ahorita pues se tiene que cuidar más por esa cosa que dicen sí. Que... Y yo sabes por qué no, a veces con la diabetes o saber cómo le dicen, ahí me estaban corrigiendo el otro día. La diabetes. Entonces yo le digo que con eso si ella se golpea o cualquier cosita va es peligroso porque sí. Hay heridas que no sanan luego. Vamos sí. A enfermedades. Y yo le digo, cabal. Le digo a mi mamá que ya no hay enfermedad en mí, mucha, mejor vamos a reprender toda esa enfermedad en el nombre de Jesús y ¿saben qué? Pero ahorita le pone bien liso ahí, mamá. Ay, ahorita sí, no, es que ahorita, no, una noche que yo iba para mi casa, hasta en el verano. Ahí en el monte no me di cuenta bien que había una piedrita así, me dices ahí. Sí, no, igual aquí también a veces en el piso, tía, cuando estaba mojado, yo me he escapado a caer varias veces también. Sí, y más yo... cuando la Andrea echa agua para que uno se caiga. No, ahí por el baño. Ajá, ahí por el baño. ¿Cómo se sale? Y decí, Andrea, que gracias a Dios, va, sí. Gracias a esos suscriptores tan lindos que colaboraron con nosotros en todo el techo de la casa. Ay, sí. No, porque te acordás cuando no estaba, cuando no había lámina ahí por la pila y llovía, caía agua. Peor, era peor porque es bien listo pasar. Ya ahorita ya no cae agua. Ahorita ya... ¿No se acuerdan que esas las culebras andaban sí. Adentro, pues? Ay, sí. Y hablando de culebras, ahorita, Dios. Hace como una semana, se metió una culebra ahí en mi casa. ¿Ah? Ay, sí, no. Se metió una culebra y pero me pegó un gran asustón porque... No, se metió ahí, ahí por donde eché el cemento, ¿va? Ahí pasó la culebra, pero ay, que no era tan grande, era como así, ¿ves? ¿Y usted la vio? Y yo la vi, pero ¿qué? Me asusté. ¿Qué? ¿Qué color era? Era como cafecita. Vamos a cuarto. Ajá, ay, me asusté porque de dicha no andaban los niños ahí caminando. Sí, ya usted. Era de nochecita ya, ya estaba un poquito oscuro. ¿Y se le fue, no la mataron? No, ay, porque... No. A mí me da miedo los culebras, como ahí todavía por la lámina. Y como tiene monte, va y monte también así a la par. ¿Y no vio para dónde se fue? ¿No se metió para las flores? Ay, no. Ajá. Ahí estaban las flores y me asusté. Le dije a los niños que no vayan a andar jugando ahí porque a ver si no ahí se quedó escondida. Ahí por donde la flor, otra vez cuando no habían construido casa todavía. Dicen que había una culebra, pero grandota, y ya el, ¿cómo le dicen esa cosa que tiene? Escaparate, ¿no es que tiene? Dicen que de vieja ya echan cachos, y dicen que ahí vieron lo que arreglaban la luz. Ajá. Vieron, pero una culebra, pero gruesa, dicen que había allí, no. Pero como ahorita ya construyeron, ya está pueblando aquí. Ya ahorita ya no me he dado cuenta. Yo que se han ido. Ajá, se han ido. O se entierran, la culebra se entierran. Sí. Y otra cosa que dicen también, va, que cuando las mujeres están criando, tienen que tener cuidado por la leche. Porque dicen que si una culebra llega, entra donde alguien que esté en un niño tiernito, va, por el olor a la leche. Dicen de que hay culebras que se les quiere prender cabal en los pechos a la se les prende, dice. Ay, no. Dicen de que se muere la persona. Ay, dice, no. Yo he escuchado que un caso que hubo aquí, o no sé en dónde fue ese caso que hubo, que dice que la culebra dice que se subía a la cama. Ay, pero no. Dice que como si duermen las personas. Entonces dice que el bebé lo tenía ahí a la parva, dice que la cola le metía al bebé en la boquita, le metía la cola
Y dice que se prenden las culebras, dice en la chicha, dice que se toman las leches. Ay, no. Se muere la persona. Y los bebés, dicen que ese bebé estaba bien enfermo, dicen, y dice que cabal, dice una vez que levantaron el colchón y no, ahí estaba la colchoneta. Y dice que era una gran culebra, pero como sabe cómo harán para enrollarse. Ay, como no. Como sabe cómo mantienen las casas también, ¿no? Porque imagínate cómo se va a meter una culebra de se siente, digo yo. Sí. ¿Y vos no te acordás? ¿No te acordás cuando vi? Ah, no, no era vos, no, que era la sangrita. Ay, sí, pero ella le salió una. Ajá. Y yo esa vez viera, ay, no. Y sí me asusté y así me dejé el corazón, pum, pum. Porque esa vez ya fue ya tiempo, va. Cuando vivíamos en una casa allá por Las Pilas, donde un señor que es bien amigo de todos, va, donde van ustedes allá. Don Arturo. Don Arturo, vaya, ahí de ellos vivíamos nosotros, va, porque él los habían alquilado a casa, pero así baratona, va. Entonces, y cabal, el Danielito estaba chiquitito. Chiquito estaba el niño, y por eso les digo yo que las culebras, es que ellas el olor a la leche, es que ellas llegan, va, y si la persona no anda lista, se le prende. Ay. Porque yo esa vez bien me acuerdo cuando el Danielito, así estaba la maca, va, y vino la Sandra, Danielito lo tenía en la maca, va. Entonces la Sandra estaba acabar al lado de la maca meciendo al niño, cuando se mete una culebra. Pero era grande la culebrona también. Pero era una zumbadora. Zumbadora, era de unas que chicotean a la gente. Cola. De esa culebra era. Y entonces vine yo y le dije a la Sandra, Sandra, ya voy a venir, voy a ir a prestar un asadón, le dije yo, para limpiar la cuneta, le dije yo. Porque como ahí caían hojitas, porque había bastante árboles. Y en lo que yo fui, allá donde el finado Valiente, que ya murió, ahí fui yo a prestar el asadón. Pero él no estaba. Entonces, como él no estaba, va ligero, me vine para la casa. Como no lo hallaba, ahí no me prestó el asadón. Me vine para la casa, cuando yo ya venía llegando, acabar en la entrada de la casa. Y así había unas tres graditas en la casa. Y voy viendo a la Sandra que no podía hablar. Y la Sandra, así me apenas le salía así la voz. Y así, mamá, me decía, así de seña, que ahí está una culebra. Y ella, que ya tenía miedo que me fuera a hacer algo a mí la culebra. Y yo vi la culebra cuando yo vi la culebra. Y vi a la Sandra que estaba ahí, la Sandra bien asustada. Culebra, le dije yo al animal, voy a agarrar una piedra y se la tiro, el animal se da la vuelta, así se sale para afuera. Y después, ¿y qué se hizo? Dije yo, va, y agarro yo un palo. No está Sandra, pero la Sandra no podía hablar. No está Sandra la culebra, le dije yo así. Y yo todavía andaba ahí por cabal, así había tela ahí, va, como esa tela que tienen aquí enfrente. Y cabal, vi yo que la culebra, no la vi. Pero cuando yo me hice un poquito así enfrente del palito, cabal en el palo estaba subida. Ahí estaba otra vez la gran culebrota. Y yo, antes no se me tiró encima. Porque yo estaba cerca. Bien, yo fui a llamar a un señor que sembraba milpa. Y vino él y yo salí corriendo, va, y le dije, y la fueron a matar. Ay, pero qué miedo. Y la Sandra le secó la leche. A la Sandra le secó la leche porque se asustó. Del susto. A ella ya no le bajó leche. Ajá, después Pacho le pusieron a Danielito. Ay, no, qué miedo. Ay, no, pero si es que las culebras buscan donde sienten cabamba. Sí. Como digo, no es que las casas estén sucias a veces. Lo que pasa es que allí había bastante monte. Y así donde quiera parcela. Aquí parcela, para los enemigos te das cuenta. Allá parcela, o monte, pues. Sí, son parcelas, sí. Palos y montes. Y aquí también había montes y las casas solo estaban retiraditas un poquito. Ajá, y cabal, pero qué susto. Y sí. Igual a mí me da miedo aquí también cuando no estaba el tapial, Bati. ¿Qué pasó? Ay, escucho, me metió por todo. Yo me dije algo. Se acaba de estar. Y a preguntarle, iba yo a mi mamá, que que si no le había lastimado. Ajá. Ay, bueno. Y se la estaba. No soy buena doctora. No, se las estaba quitando bien, despacito.
Sí, por eso yo no había escuchado bien que dijo que su esposo lo mismo, porque como estaba bien concentrada, que ella decía él y yo dije la Milka. Bueno, entonces ya aquí ya se las quité bien. Ya estuve ya. Quité bastante, sí, como ya no se las podía quitar también. Sí, a mí para mí a bañar me cuesta. Sí, se le cuesta. La sangre le estrega los pies, ma. La sangre le estrega. Sí, porque imagínense, yo solo me baño. Yo me baño bien, no vayan a creer que no me baño bien. Y me gusta bañarme, no vayan a creer que no me gusta bañarme. Porque yo me desespero cuando estoy sin bañarme. ¿Va? Entonces vengo yo, me voy para el baño. Y me comienzo así a enjabonar bien. Me echo, más que todo, jabón no me echo en la cabeza de olor porque no me gusta echarme jabón. Solo me echo champú y... ¿Se le cae el pelo si uno se echa jabón? Yo no me echo jabón. Ajá, solo me echo champú y me restrego con jabón, va, para de aquí para abajo jabón, deje que me recetaron próstata. Y me lavo la herida. Lo que sí que de aquí para abajo no me puedo restregar porque no me puedo agachar. Entonces, un día le dije a la Sandra, Sandrita, vení a restregarme los pies, y le dije yo, ajá, pero sí, a veces sí le digo va, que me restregue los pies, se me voy a restregar, va. Y así, ajá, pero sí, va. Pero sí, sí me... Sí, porque yo no puedo estar sin bañarme y uno necesita estar así. Sí. Estar bañadito. Sí, por el calor que hace ahorita que está lloviendo, lo levantó más. Bueno. Sí, bueno, entonces ahí dejen sus comentarios, ¿verdad? A ver qué opinan. Y con eso vamos a llegar al final del video y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, tía. Adiós. Adiós.